Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, John Vega, del Partido de los Trabajadores, Rodolfo Pisa, de la Unidad Social Cristiana, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Stephanie Campos, del Partido Renovación Costarricense, protagonizaron el segundo debate del Tribunal Supremo de Elecciones este lunes 8 de enero. Los candidatos discutieron temas como impuestos, infraestructura vial, pobreza e incluso se habló del cementazo. Cuando nos ofrecieron un gobierno de cambio y de lucha contra la corrupción, y ahora usted lleva en su equipo gente cuestionada, incluso por el cementazo. Hay un lunar ahí que se llama el cemento. ¿Y qué hizo don Wilmer Ramos? En el año 2004, en un gobierno de la Unidad Social Cristiana, creo que en ese tiempo usted era miembro de ese partido, se hizo un duopolio que llevó los precios del cemento a ser más caros para los costarricenses. Y eso lo mantuvo Liberación Nacional durante dos gobiernos. Y en este gobierno una persona que se llama Wilmer Ramos, que enfrentó eso y abrió ese duopolio. Y el informe de la Comisión Legislativa determinó que él nada tuvo que ver en materia de tráfico de influencias y que lo hizo para un beneficio de los costarricenses. Las encuestas dicen que los costarricenses ya no creen en el PAC. Pero lo que a mí más rabia me da y más molestia me da es que existan candidatos a la presidencia de la República que siguen incluyendo en sus equipos de trabajo a gente cuestionada. Los congestionamientos en carreteras y posibles soluciones fue una de las preguntas del debate de todos, que llamó la atención a los usuarios, quienes son presa de las presas. En primer lugar, atender 25 cuellos de botella por año, 100 en los 4 años. En segundo lugar, sí, iniciar la primera etapa de la modernización del tren eléctrico entre Alajuela, Cartago y ojalá hasta Paraíso y Carrizal. Pero el tren corre de este a oeste y moviliza múltiples centenares de miles de costarricenses. Tenemos que acometer de inmediato una gran cantidad de obras pequeñas que se pueden hacer en el primer semestre de nuestro gobierno. Un montón de cuellitos de botella que pueden eliminarse muy rápidamente. En segundo lugar, deben concesionarse la construcción de las carreteras más importantes, la que va a Limón, la que va a Guanacaste, la que va a San Ramón. Por otro lado, debemos ejecutar los préstamos que hoy existen y que están esperando en la burocracia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y CONAVI para ser ejecutados. El tema de la mujer, los derechos humanos e incluso el matrimonio igualitario fueron tópicos que defendieron o reprocharon algunos de los participantes. Ustedes están muy preocupadas por la familia y nosotros creemos que la defensa que ustedes hacen de la familia es una defensa hipócrita. El problema que tienen las familias hoy no es que se enseñe educación sexual, más bien es que no se enseña. Y es la realidad que viven la inmensa mayoría de mujeres en este país. Entonces, doña Stephanie, usted como candidata mujer, nos gustaría que nos explique cuál es su propuesta para el feminicidio y cuál es el significado que tiene esta bandera para las mujeres, muy especialmente, y para un partido como el nuestro. Por supuesto. Como mujer, soy una mujer provida. Soy una mujer que ama a la familia y jamás podría ser una propuesta hipócrita. Creo que uno de los valores que más profeso, y no solo profeso, sino que practico, es la integridad. Creo que como mujer, y estoy muy feliz de poder representar esta hermosa población al lado de 12 caballeros en esta papeleta. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, ambos debates buscaron que la ciudadanía se informe lo más posible para tener un voto articulado en las elecciones nacionales de febrero próximo.